Bienvenidos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal Pasión Multitudes Danilo. Como siempre digo, no olviden poder suscribirse acá abajo. Siempre estoy leyendo sus comentarios, me importa mucho la opinión de ustedes. Ya faltando cada vez menos para la meta, para los 1000 suscriptores, de los cuales estoy muy agradecido a todos ustedes por poder suscribirse a mi canal. Son muchos suscriptores, imagino que son de otro equipo, pero estoy agradecido por ese apoyo, por esa buena onda que siempre me tiran. Hoy estamos en el clásico número 195 entre Universidad de Chile y La Católica. Como sabemos, el equipo de nuestros amores, la Universidad de Chile, no está jugando bien. Viene de tener una derrota con Colo-Colo. Bueno, viene de haber ganado con Cobresal después de como 6-7 partidos. Esperemos que ahora no sea la excepción. Darío Osorio no empieza desde el principio, valga la redundancia, pero esperemos que Ronnie, no sé, o el mismo Darío Osorio en el segundo tiempo pueda batir la valla. ¡Vamos, la U! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Universidad de Chile! Minuto 1. Bien, Asadi. Buena llegada de la U. ¡Vamos, la U! Que no sean los primeros 15 minutos nomás que anda bien, porque eso pasa. Si no, hagan el gol dentro de los 15 minutos. ¡Vamos, la U! Un condorazo en el minuto 7, al menos la sacaron. Por un error casi gol. Pero sigue el peligro. Vamos a tener que hacer otra reacción de derrota. Minuto 8. Otra más. Soy el Jetta de las derrotas. Qué lamentable, minuto 8 y estar perdiendo. Queda mucho partido. Pero esperemos que no sea otro partido más perdido, porque en el campeonato nacional llevamos como 6 seguidos y con este ya sería otro más. Y de pasada, si pierde, más peligro del fantasma por cuarto año. Vamos, cabrón, moje la camiseta. Todos los hinchas apoyándolo ahí, miles de hinchas, los tremendos carteles. A esto, al menos mójenla. Ahora la velo. ¿Qué estamos haciendo en primera? ¿Qué estamos haciendo en primera? ¿Cómo no la ve, loco? Cuatro años leseando para poder no descender. No sabemos jugar los clásicos. Les da miedo. No ponen el corazón. ¿Cómo no la ve, loco? ¿Cómo no la ve, loco? ¿Cómo no la ve? ¿Cómo no la ve? Décimo cuarto de San Pedro. Van a empezar a pasar los partidos. La U va a empatar. Quizás con ayuda de arbitrales por ahí va a estar ganando, qué sé yo. Y después de eso, vamos a estar en las últimas posiciones en los últimos partidos. Y ahí se va a saber si nos vamos a la B o no. Lo que ha pasado por cuatro años. Un montón de hinchas yéndolo a apoyar al estadio, mojando la camiseta, y ahí los giles. Ni corazón le ponen. Qué lata. Y no ponen a Osorio, no ponen a Osorio.
Ya no es ni ganas de ver los partidos. Arma recurrente en la U, el remate de afuera. Principalmente Poblete, pero todavía sin encontrar. Por favor, métanos el tercero, por favor. Casi 3-0, loco. Ya con eso ya tenemos que irnos. Hay que irse después de eso, loco. Lo de San Pedri, que ahora se conectó al partido acá, es el mismo en la... Nos salvamos del tercero. Minuto 66. ¡Pégale como el hombre! Perdimos, loco. Minuto 73, perdimos. Merecemos irnos a la B. Están los partidos contados para ver asistencia brutal para Montes para que le empuje nada más entre Isla, para ver si nos vamos o no. Me da pena por los hinchas que van al estadio, hasta por mí mismo. Que van, que cantan todo el rato, que se desgastan la garganta para ir a apoyarlo, que traen los tremendos lienzos. Los tremendos lienzos. Que gastan plata para poder ir a verlo. Resultado. 3-0. Qué tristeza. Qué impotencia. Qué amargura. Qué infelicidad. Qué rabia. Qué equipo tan poco. No sé si decir poco profesional. Pero qué bajo rendimiento de los jugadores de la U. ¿Qué hay que hacer? Dígame, ¿qué se puede hacer para poder mejorar este equipo? Está tan malo. ¿Qué se puede hacer? Algunos me dicen, cámbiate de equipo. ¿Cómo voy a hacer eso? Si es la Universidad de Chile. Cuando está mal, todo da rabia y todo eso. Cuando está bien, ahí todos somos chunchos. No, tampoco hay que ser moda. Pero... qué rabia, qué impotencia. Casi lloro. Dirigencia, muéranse, pudranse, reformense, llamen a buenos jugadores. Mansa boleta que nos está dando, mansa goleada que nos está dando el Auce, loco. Terminó este desastroso partido. Creo que la solución es... dejar de ir a verlo al estadio, dejar de apoyarlo, para que sí se adicten, para que sí le pongan más garra, para que sí le pongan corazón. Que no estoy diciendo que no lo pone, ya, no estoy diciendo que no lo pone, pero no están a la altura de las circunstancias. No me van a engrupir aquí de que mojaron la camiseta, de que hicieron lo mejor que pudieron, porque no es el caso. Segundo, lo he dicho hasta el cansancio. La defensa, gole coyompo. La dirigencia, menos todavía. La dirigencia no se pone en las pilas, no sabe que hay hinchas sufriendo por este equipo.
por el supuesto segundo mejor equipo de toda la historia de Chile. No saben eso, parece. No saben el enorme sufrimiento en nuestros corazones que estamos llevando. No saben. Entraron los hinchas, parece. A ver. Un segundo. Yo no estoy a favor del desorden, de los disturbios. No estoy a favor de la violencia. Bueno, no alcanzó a haber violencia de todas formas de los hinchas que entraron a la cancha. Pero veamos si así se empiezan a avispar un poquito. Veamos si así empiezan a prenderse. ¿Ya? Escuché de un mismo uruguayo hace poco que me que conversaba con él. Me decía que Diego López no es un buen entrenador. Mira, hemos pasado por Santiago Escobar, hemos pasado por Dudamel y ahora por Diego López. Igual que la selección chilena, por Pizzi, por Rueda, por Lasarte, ya. Como que ya, si el equipo es el que juega, sí. Pero los entrenadores también tienen algo que hacer. Me voy amargo, me voy triste. Qué pena, qué rabia. ¿Qué más puedo decir? Sus comentarios son los que a veces me animan, básicamente. Y se lo agradezco. No queda terminar, no queda otra que terminar nomás. No olviden poder suscribirse acá abajo después de este amargo nueva derrota de Universidad de Chile. Y nos estamos viendo. Lo único que queda ahora es salvarse de no descender. Nada más. Por cuarto año. No sé si consecutivo, pero por cuarto año. No olviden poder suscribirse acá abajo. Estoy leyendo siempre sus comentarios.